grupos en Medellín de buzos que con ganas de conocer como un destino exótico, pues se arman grupos y venimos acá ocasionalmente. Un atractivo grande de Providencia en los últimos 6 años es el buceo con tiburones, que en casi todas las paredes lo puede ver uno tiburones continuamente. Y eso ha hecho que, digamos, que gran parte de la gente del interior quiera venir a Providencia con más interés. Pues aquí ve uno mucho tiburones grises de arrecife, ve tiburones nodriza, ve roncos, ve ángeles, mariposas, loros, peces ballesta, pargos, todo tipo de peces alcanza a ver uno acá. Casi todas las especies del Caribe se van abundantemente aquí. De momento la isla ha sido una buena elección. Hemos visitado distintos lugares, más turísticos, Johnny Cay, el acuario, etc. Hemos hecho snorkel bastante. En general me parece una isla bonita. Digamos, tiene actividades, harta actividad para el turista. En el hotel en el que estamos alojados también ha sido una buena experiencia. Hasta el momento no puedo quejarme. La gente había hablado mucho, pues es la primera vez que vengo, pero siempre todo el mundo hablaba de San Andrés y igual lo promocionan mucho pues en revistas de aviones y planes turísticos. Me gusta mucho, pues he pasado muy bien. La gente es amable en general. Digamos, en otras partes donde haya mar y eso, San Andrés tiene muchísima ventaja, pues en el sentido de que el mar es muy bonito, la naturaleza es muy bonita y creo que está bien conservada. Los colores del mar son súper lindos y la arena, pues en otras partes, otras costas de Colombia no suele ser así. Entonces, en ese sentido, tiene mucha ventaja. La isla me ha parecido muy bonita. Todavía una reserva muy natural, lo que me gusta. Y muy tranquila, excelente para el descanso. La tranquilidad en realidad es lo mejor de acá y la comida muy buena, ha sido como lo mejor hasta ahora. La comida vale la pena repetirla y todo, ¿no? El ambiente es muy bueno, los paisajes muy bonitos y el clima muy bueno. Es una aventura muy chévere, que hay que hacerla, que definitivamente si uno viene acá hay que hacerlo. El camino es muy duro, es difícil, la subida siempre es agotadora, pero yo creo que la recompensa total es cuando uno llega a la cima. Cuando uno llega a la cima la recompensa es imperdible, es una vista hermosa, es un paisaje muy bonito, un paisaje de 360 grados. Realmente nada que envidiarle a Acapulco, a Cancún, no. Tenemos todo en nuestro país, tenemos todo en Providencia, tenemos todo en San Andrés, donde siempre buscamos como el sitio turístico, pues la playa para tomar el sol, el bronceo, en fin. No se pueden perder la oportunidad de estar en Providencia, en San Andrés, son lugares bellísimos, Providencia es un paraíso, San Andrés igualmente es maravilloso, sus playas, la comunidad isleña es divina, acogedora. Nosotros somos pescadores toda la vida, mis abuelos, inclusive mi mamá era pescadora. Nosotros ahora que estamos viendo otro tipo de pesca es que nosotros ya estamos como que empapándonos con eso. La pesca deportiva, ya la pesca de subsistencia ya viene a ser parte ya como casi deportivo también, porque se hace en otro medio, en otras formas. Ya es con otro tipo de sistemas, a veces con NASA y toda la cuestión. Entonces, es variable las pescas. En todas partes del mundo están encontrando ese tipo de deporte y es muy bueno y es recreativo, es bueno. La gente lo goza y siempre hay una buena experiencia
y anécdotas que uno salva de ahí. Entonces son cosas que se comparten. Entonces para la gente joven que es lo mejor que hay.